Vean los rayos del sol ahí arriba. Este es nacimiento, mira, por todavía no se alcanza a ver bien. Necesita que clarie más el agua para que agarre el color que toma. Ah, sí. Pero ahí se ve medio. No se ve igual ahí. No se ve el color igual, ¿verdad? No. Pero está Esto le falta saliendo. Que claree más. De ahí nace. Ajá, ese sí nace de mero centro. Cuando clarea más, no sé si se alcanza a ver el fondo. Ahí tiene de profundidad 15 metros. Ah, sí. Sí, pero cuando está bien clarita se ve como que si fuera, tuviera unos 2, 2, 3 metros. O sea, sale de abajo, sí. De mero abajo. Por eso está más oscuro. Ajá. Pero se ve más transparente. No, es una belleza aquí la naturaleza, que sí. Hermosa. Qué bárbaro es tener los brazos bien ponchados, bien poderosos. Se ve fácil, como si nada, pero... ¿Y qué fauna hay aquí? ¿Qué tipo de animales hay? Aquí. ¿Eh? Pues aquí hay de muchos tipos de animales. Lo que más ve a veces uno de así es el tejón. Ajá. Mapache. Y de ahí para abajo el venadito, o sea, hay venados. Sí. Sí. Unos que otros jaguares oyen en la noche aquí cuando ruge. Sí, me imagino que debe haber. Oso aquí no hay, va. Y aquí nace el río. Mira, el pez que va a caer. El pez azul, mira. Ah, ya lo vi, sí. Ahí se ve donde está brotando el agua, mira. Sí, brincan los pececillos. Mira, mira, mira. Pues yo creo que se alcanzó a salir. Vean los nidos de las golondrinas ahí arriba. ¿Y ese hilito que está ahí qué significa? ¿Cuál es? ¿Para pescar? Ah, sí. ¿Se le ponen con anzuelo? Ah, están los anzuelos ahí colgando. Sí. Ahorita no tiene, pero ya en la tarde se le pone para rentar otro día. Aquí es donde nace el agua, pero hay una entrada que entra de allá para acá y la que sale de abajo. Sale de abajo.